Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo proyecto. Vamos a vincular artes con algunos campos formativos. Recuerda, los aprendizajes te los dejo en la descripción. Suscríbete al canal, comenta, da tu like. Y este nuevo proyecto se llama el Proyecto Alebrije. Y ahora vamos a hablar sobre el cuidado del medio ambiente. Recuerda que los aprendizajes los puedes adaptar dependiendo del nivel. Yo los estoy proponiendo para preescolar. Y también las sugerencias las puedes cambiar tú a conveniencia. Bueno, en este primer... en esta primera sesión vamos a hablar totalmente y vamos a introducir al niño sobre el cuidado del medio ambiente. Si te das cuenta, yo tengo detrás de mí una imagen virtual de un campo. Entonces comienzo dándoles un panorama de cómo era la vida antes de que estuviera contaminada. Después, fíjate, yo utilicé un video que lo puedes tú buscar en internet. Lo buscas como sonidos de río tranquilo o algo así. Yo lo utilicé de esta manera. Estoy empleando un río que tiene sonidos y los dejo escuchando un momento la naturaleza. Una vez que escuchan la naturaleza, ahora me caracterizo. En esta ocasión no estoy utilizando el Zoom, pero voy me pongo con los filtros del Zoom, me pongo lo que son una barba de pirata y un parche de pirata, y entonces empiezo a decirles que voy a tirar basura en lo que es el río y empiezo a jugar con esto. Tú lo puedes ejemplificar de otra manera, de las maneras que tú puedas utilizar la imaginación. Entonces aquí les empiezo a decir, voy a tirar basura, y empiezo a tirar basura. También les digo que voy a tirar botellas de plástico y los tiro al río. Y por último, una llanta que yo manejo aquí con la aplicación con la que trabajo para trabajar la vía virtual. Esto lo puedes hacer presencial, pero también lo puedes hacer de manera virtual y te puedes apoyar de la manera que sea. Una vez que yo hago la caracterización de estar tirando basura, empiezo a decirle, miren qué bonito se ve mi río con esta basura que acabo de arrojar. ¿Verdad que está bien? Y empiezo a cuestionar a los niños. Siempre recuerda que hay que ponerlos al centro. Entonces los empiezo a cuestionar. Les digo, ¿verdad que está bien que yo empecé a tirar basura? Ellos me empiezan a decir que no estuvo bien. Me empiezan a decir por qué. Yo les empiezo a cuestionar qué pasaría si yo sigo tirando basura o si todos seguimos tirando basura. Y entonces ellos me empiezan a dar respuestas. Recuerda que estoy trabajando con un nivel preescolar. Y aquí yo me empiezo a reír. ¡Ja, ja! Ya estoy muy contento porque el río está contaminado. Y hay niños que, como el objetivo es que dialoguemos, hay niños que levantan su mano, participan y me dicen por qué no está bien que yo esté arrojando basura, qué es lo que va a pasar. Muchos niños me dicen todas las consecuencias y es el objetivo, dialogar. Recuerda que estamos vinculando con lenguaje y comunicación, que es oralidad. Ahorita estamos con lo que es cuidado del medio ambiente y vamos a partir de arte. ¿De qué manera vamos a empezar con arte? Pues bueno, una vez que yo ya les hablé de esto, entonces, ¿qué podemos hacer? Denme sugerencias y se les rescatan los saberes previos. Bueno, una vez que ya dialogamos de qué podemos hacer, entonces yo les empiezo a hablar sobre los desechos orgánicos y los desechos inorgánicos. Aquí si la maestra de grupo puede apoyarte dando el tema previo de que son desechos orgánicos e inorgánicos, pues ya se empieza una vinculación total. Yo ya una vez entendido y explicado cuáles son los desechos orgánicos y cuáles son los inorgánicos, entonces empezamos con lo que es pensamiento matemático. Yo aquí le digo cuántas cáscaras de manzana voy a tirar y en dónde las debo de tirar. Los niños empiezan a realizar conteo. Recuerda que puedes utilizar más cáscaras o puedes ampliar más para contar. Una vez que ya me cuentan cuántas son, les digo que ahora lo tiren en el bote que corresponde, repitiéndoles que los desechos orgánicos es el verde y los inorgánicos es el gris, ya que en preescolar no leen. Entonces, ya una vez que me dicen cuál, lo tiramos a la basura y lo movemos. Les pido a ellos que lo muevan con sus deditos y lo transporto a la basura. Ahora, les digo, una botella, las botellas verdes, ¿qué son? Desechos orgánicos e inorgánicos. Una vez que me responden, también les pido que cuenten y se deposita en el bote que le corresponde, que ahorita sería desechos inorgánicos. Ahora sigo con las cáscaras de manzana, de plátano, perdón. Igual pido que cuenten y que me digan en qué bote se debe de poner y lo pongo. Y ahora voy con las botellas de color de color azul y ya les digo que las cuenten y que las depositen donde van.
Y una vez terminado, ahora nos vamos con las tres R's. Las tres R's se las explico de esta manera. Como estoy en preescolar, trato de rescatar los aprendizajes. Les digo que si reconocen la palabra, hay algunos que me dicen que sí por el, no, el porque así empieza su nombre. Entonces, ahora les digo, la primera palabra quiere decir reduce. Y el ejemplo que les doy es que si tenemos focos prendidos, hay que apagarlos para reducir. Esto va a ayudar al cuidado del medio ambiente. La segunda es reutiliza. Y les pongo el ejemplo de lo que son los juguetes viejos que tienen, que los pueden ellos regalar a personas que no cuentan con ellos. Hay algunos niños que me salieron que ellos han reutilizado la ropa donándola, y ahí ya empezamos a rescatar. Y recicla, les digo que con los contenedores de shampoos, de productos que utilizan de limpieza, se pueden hacer juguetes. Y para terminar la clase, ahora les coloco esta canción que está en el YouTube, también la pueden encontrar, ya que es de dominio. Entonces esta canción los caracterizo, les digo que ellos pueden utilizar un palo de escoba para simular que su micrófono o su guitarra, o pueden simplemente bailar. El chiste, como diría una de mis compañeras de donde trabajo, es mover el esqueleto. Entonces aquí les dejo la canción de Recicla, Reduce y Reutiliza. Por cuestiones de copyright de la melodía, no puedo dejar la música, pero te la voy a dejar en la descripción para que la puedas descargar. Solo le das al link y automáticamente se te va a descargar. Te voy a dejar el video y te voy a dejar también lo que es la música por separado para que puedas tener ambas. Así es que ten paciencia y solo voy a dejar un poco corto este video para poder continuar. No lo puedo poner por cuestiones de copyright. Una vez que también puedes terminamos de escuchar el video, ahora dialogamos suscribiéndote sobre al canal y este video, y esta sería la forma de terminar esta sesión. Espero y te haya gustado, y vete preparando para la siguiente sesión, donde vamos a empezar ahora sí a elaborar nuestro alebrije. Bueno, vamos a introducir hacia lo que es un alebrije, pero vamos a empezar con materiales de reuso. Eso sería todo por esta sesión. Nos vemos para la siguiente.